Cristian, te veo muy serio. Hoy ando en el día de los consejos con cariño. A ver, venga. Hoy es el día de los consejos con cariño. Viniste con mi judo. No, primero que todo, muy bien y felicidades porque fue una coreografía que casi fue hecha como en cámara rápida. O sea, real. ¿Por qué estás en serio? No se ponga seria. ¿Vale? No se ponga seria. ¿Cómo seria? Tenemos miedo de lo que vas a decir. No, no. Y lo que pasa es que mientras más avanza la competencia, mientras más complicadas se ponen las coreografías, más posibilidades de error hay. Obviamente, hacer una coreografía simple, la posibilidad de error es menor que en una coreografía más compleja. Entonces, hubo pequeños desincronizaciones en algunos pasos, pero fue pequeña. Es solo eso, es cuando vuelvan, porque esta es la idea, cuando vuelvan a tener otra coreografía así, van a tener que tener mucho más cuidado en cuidar esos detalles, porque en la mayor complejidad hay más posibilidad de error. Muy bien, lo hicieron increíble, mucha energía, mucha fuerza, pero es solamente tener más cuidado para que eso no pase y sea simplemente perfecto. Ok, muy bien, Cristian, Mariana. Sí. Chicos, bueno, se agradece tanto que hagan este tipo de coreografías tan complicadas. De eso se trata esto. Ustedes, realmente su competencia son ustedes mismos. Entonces, yo los felicito porque han crecido muchísimo. Estoy de acuerdo con Cristian de que vi en algunos momentos descoordinados a destiempo quizá, pero fueron segunditos, no se rindieron, siguieron con la coreografía. Cada vez la coreografía se ponía más espectacular y más complicada. Así que yo, chicos, les agradezco enormemente que nos den este tipo de espectáculo. No se rindan, porque ustedes son de verdad favoritos también. De esto se trata. Gracias, Mariana. Ada, te escuchamos. Pues los vi llenos de energía y entusiasmados por sacar esta coreografía adelante, que era una coreografía, como hemos visto, compleja. Muchos pasos demasiado rápidos, pero pienso que en momentos se lucieron mucho. Y en momentos, pues, lo que ya dijeron mis compañeros, que habían destiempos en los pasos de baile. Pero no quiere decir que no hayan estado bien y que hayan dado un gran espectáculo hoy en la pista de baile. Sigan trabajando duro para poder seguir viéndolos y para poder seguir disfrutando. Samari, estás guapísima. Gracias. Gracias. Gracias, Ada. Definitivamente hicieron un gran trabajo. A mí me encantó lo que vi, de verdad, la energía, la coreografía, el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué está como seria, Samari? Ahorita nos va a decir. Qué bueno, gracias. A ver, gracias. ¿Por qué está seria, Samari? Contéstale aquí a Cristian. Porque le fallé a mi hermano. Siento ay, que... Yo la voy a abrazar, perdónenme. Siento que fue mi culpa. Le dije que me sentía mal, la verdad, a punto de arrancar la coreografía. Me sentí como si me hubiera bajado la presión y eso pudo más en mi mente que en lugar de sacar la coreografía. Entonces yo decía, no, creo que voy a parar. Y entonces yo seguía bailando y no hay justificación, no me estoy justificando, pero creo que tengo que trabajar el triple de lo que estoy haciendo y concentrarme y que aquí no me gane. Bueno, no, o sea, no me fallaste, por supuesto que no. O sea, eso es que trabajo en equipo. Es una coreografía, se los juro, súper difícil. A mí me la mostraban, nos la mostraban el lunes y yo le dije a Sama, no, o sea, no vamos a poder. Yo estoy feliz con lo que logramos los dos, o sea, si nos trabamos algún poquito, digo, está bien, pero... La coreografía más complicada de la noche, definitivamente. Si yo me regreso a nosotros del lunes, estoy orgulloso de hoy, de nosotros el domingo, entonces...